Check. We start back. Start all over, nigga. What the fuck is that? Check. Yo, and we're back, you know. We have a very interesting topic to, you know, to discuss. Go fuck yourself. Pretty much, this one goes out to... Damn, don't do that. A lot of people. Damn, guys, like, for real? Yo, this one goes, I tell you, this is going to come for his life. Damn, nigga, yo. Now we're never done. Yo, none of the following subject pertains to anybody. It's just a subject. Okay. Just putting it out there. Salud. No, pues se puede decir, porque hay una tipa que estuvo aquí los otros días, que dijo que ella todavía no se ha venido, and this is where the topic comes from. Estuvo aquí. Sí. Yes. So, es lo que sucede. Aquí. Lo que sucedió aquí. Hubo una señorita que vino a esta casa y estamos teniendo la conversación de sexo, right? Okay. Y nos dijo que ha estado con una serie de caballeros. Okay. Y una serie. Entonces, pero que ninguno de esos caballeros le han hecho el sexo oral. Ey, espérate. Medical terms, I like it. So, entonces, la pregunta a mí ustedes, ¿ustedes como hombres se siente que es una responsabilidad de tener que hacer el sexo oral a una mujer? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y cómo, se sienten, ¿y cómo se sienten ustedes de los hombres que no lo hacen? I'm gonna keep it a buck. Si esa es tu mujer, okay, tienes que chuparle toda su creta. Okay. Pero hey, what happened to medical terms? No. That's him. No. Uy, coño. Si no... Si tú eres un single man, ya. No se ponga más en secreto, mi gente. Okay. Que por ahí la vaina está fea. Okay. Okay. I agree. I don't have a problem eating pussy, but I'm not eating every girl's pussy. Yeah, sí. Normal. Dale. Yo no voy a ser sincero. Tú comes todo lo que venga. No es que yo como todo lo que venga. Pero yo siento que hay una responsabilidad como hombre. Porque si tú te estás cingando, si tú estás teniendo relaciones sexuales. ¡Ey! Me gusta ese repartido. No, ¿verdad? Si tú tienes relaciones sexuales con una niña consistentemente. Con una niña, bájale un flow ahí. Okay, con una señorita. ¿Tú me entiendes? Yo creo. El español está chueco. Yo creo que hay una cierta responsabilidad de tú tener que hacerle el meneo. ¿Tú me entiendes? Porque yo te voy a ser sincero. If it's wax, bro, the temptation is there. Oh, no, if it's wax, it's real. If it's wax, bro, the temptation is there. That's fact. Yo, es que yo, man, solo que yo una vaina wax, man. Que yo, que la piel así suavecita, yo, like. Que, y no diga que razor, porque no diga que de razor, porque de razor no. Porque de razor como que deja los pelitos, pero wax. Que wax, man, que pase esa lengocita a mí así. Entonces, me estás diciendo que on a one night stand, if it's wax, you eat it. No. Official, but yeah, smashing for a while. If you are, what's it called? Designated to each other, cordial, you have a cordial agreement. If you have a cordial agreement with someone, like, you know what I mean, I feel like you should, like, you know what I mean, and I feel like something you should enjoy, like. Tú me entiendes, que tú lambele el espíritu de una tipa yo. Y que ella te mira, oye, que te mira así diferente, como que. ¡Mardito! Like, shit! Like, I ain't seen you like that! Like, goddamn, nigga! Esa, like, esa frente tuya como que está diferente. Que cuando tú subas, ella tenga como que limpiar, así como que. ¡Diablo, muchacho! Y todo eso, like.
Yo pienso, dije, oh, dije, pero muchachos, respira, ahí tú puedes respirar. I'm good, la nariz está fuera. La nariz está dije, ya yo tengo el ángulo. El agua. Ya yo tengo el ángulo, mira. Este hoyo está limpio. Que la agüita está aquí arriba y yo ya puedo respirar. Lo bueno es tener nariz. ¿Tú me entiendes? Wow. I feel like, los hombres que no lo hacen, yo, manito, yo, tú tienes que ponerte para lo tuyo, yo. Ponete para el instituto de Seinegger, que en el instituto de Seinegger tengo una clase específicamente. Classes start November 10. Sí, November 10 vamos a comenzar. Sign up, Seinegger Institution, tenemos una clase solamente para cómo se come. El Dean of Students de negro. Y soy el Dean of Students y el presidente y toda la vaina. Él es todo los profesores. Yo soy todo. No, todo. Pero no, but for real though, I feel like men should have a responsibility. What do you think, Jay? I'm gonna agree with you on that one. I honestly feel like. Oye, el hombre que, y esto va directamente, hay muchos que saben que estoy hablando de ellos, porque ya yo lo dije, pero vamos a darle. ¡Diablo! Rafa, maneja, graben bien. You know what? Cut this little piece right here, I'll put this on my snap, on my Instagram. This is just for you. This little piece. Esto va para todos los que no comen todo. El diablo. ¿Ok? Mi hermano, a tu maldita edad, eso no existe ya. ¡Va a seguir! El diablo. Maneja, that is a must. Especially if she's your girl, if somebody you're constantly with, my nigga, women need to get pleased to stay around. Okay. And if can't do that, and you can't make her come, my nigga, mata. Ahora, that one. Okay. So, vamos a hablar de dos tipos que piensan que son calembuse. Los calembacon. Los negros de WhatsApp. Oye, los negros de WhatsApp. Los negros de WhatsApp. Que dicen, oye, aguántate. ¿Qué significa un calembacon? 9 para arriba, 10 para arriba, 11 para arriba. Vale, 15 para adelante. Oye, no, yo voy a dar. Oye. No, yo voy a dar. Oye, yo voy a hacer. Okay. De 9 para allá, vamos a darle. Lo que tienen de 9 para allá. Dicen, oye. Ajá. Oye, yo le rompo el toto a cualquier mujer. Yo necesito comérselo. Para venirse. Mi hermano. Date el gueto. Eso no es así. Ya esa etapa pasó. Ahora, lo que no tiene 9 y se lo están comiendo, están quitando a tu mujer. Normal. Chile. Yo voy a decir que ya tiene un 6. Un 6, un 7, un 8, uno nunca sabe. Pero yo, si tengo que comer, yo me lo como. Y si le doy el amor, me lo como todo. Ahora, mi gente, the verdict. Ahora, espérate. ¿A cuánto tú se la comió? Yo. Ajá. ¿La que puedo contar? Pues sale corriendo. No. Sale corriendo. Yo no voy a salir corriendo. Yo tenía 3 novias. Okay. Ya, acabó. Dice, ¿cuándo son? A una sola. ¿Y cuántas novias has tenido? Una. ¡Espérate! ¡Negro! Ahora vamos a hacer lo mismo a ti. Yo te voy a ser sincero. A mí me gustaría contestar esa pregunta, pero el celular mío ahora mismo está usando. Pero no, te voy a explicar por qué. En el celular mío yo tengo la lista. Entonces yo puedo bajar por el nombre, digo sí o no. Espera, que yo cuando tú me decís o no. Ok, está bien. Pero no diga mucho nombre. Cero nombre. Colombia. Sí. Amboy. Sí. DR. ¿Cuál de todas? No, DR. Pero DR aquí. DR aquí. DR. Esa misma. Esta. Tú y Kevin. Yeah. Sí, claro. Ok. La más dura de todo, cuando estaba en Cuba. Ni matado, tú eres loco. ¡Ah! Me dijeron otra cosa. Oye, bueno, pues ese mensaje va para el que lo dijo. El que lo dijo mentira y tengo video, por cierto. No, está bien. No, por cierto, tengo video para mí. Hay prueba para defenderme. Eso no digo que diga. Hay prueba para defenderme. Estamos en el 4 y cuadrales. Ya. No hay más. Pues tú me preguntaste cuatro. No, tú me pediste un papel. No, pues ya. Comenten. Like. Ey, el de Ada.